Muy buenas amigas y amigos, estamos en la fábrica del videojuego, aquí lo veis, donde este año se celebra la Capacitor Party, el evento por y para los amigueros, donde quizás encontremos algún sistema invitado, pero digamos que es el evento amiguero por excelencia. Y nada, no me enrollo más y vamos a echarle un vistazo a ver qué nos encontramos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me. Hey, ¿qué tal? Bueno, pues aquí haciendo experimentos. Me han regalado una webcam y digo, vamos a aprovechar y metemos aquí un pequeño vídeo. Lo único malo es que no graba 1080, solo graba 640x480, así que me veréis en chiquitito por aquí en algún sitio, no sé si arriba o abajo, en un lado o en el otro lado. Ya veremos, al centro o para adentro. Y nada, también, mira, micrófono bueno, bueno de bueno. Así que a poquito a poco... con la ayuda de los Patreon, pues vamos mejorando. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué diréis? ¿Por qué has metido y has cortado el vídeo? Bueno, en la Capacitor la verdad es que había un par de sistemas invitados. Bueno, invitados. Tenemos un X68000, que era la caña. Entonces pues digo, bueno, esto hay que grabarlo. Hice un mini reportaje en el que, bueno, pues lo grabo funcionando. No, el propietario del X68000 pues nos explica un poquito en qué consistía el sistema, cómo le ha puesto un disco duro en el cual, bueno, pues tiene un montón de ROMs de videojuegos. ROM no room, no es room, ¿vale? Room es otra cosa. ROMs de videojuegos y cómo se accede a ello, cómo va cargando y tal. También tenemos por ahí una pequeña entrevista porque veremos un MSX y nada, pues lo he dicho. Así que dentro de un ratito volvemos con la conexión. Venga, seguimos con el vídeo, la Capacitor, y vamos a ver ese X68000, que era un gran ordenador en la época, sigue siendo un buen ordenador. De hecho, se programaron placas arcade, se programaron juegos para plataformas como Mega Drive, y muchas cosas hizo este ordenador. Así que venga, dentro vídeo. No, es que lo que no quiero es forzar.
No hace falta que lo... Escúchame, no hace falta que lo muevas. Amigo mío. Bueno, un disco duro que tú te has hecho ahí un sistema y has metido una tarjeta. Un escasito CD, ya está, no tiene más historia. Vale. ¿Qué circula por internet? Lo tienes pues por cantidad de memoria. El GAMES 1 son hasta 1 mega, GAMES 2 son 2 megas y GAMES 3 normalmente son 3. El tamaño de la memoria que pide, por ejemplo, pues, ¿qué vamos a poner? El Super Street Fighter 2, ¿no? Super Street Fighter 2, niño. Pero va lento, te lo digo, va lento. Va lento, pero ¿por la máquina o por...? Porque es el 68000, este es el primer modelo que sale, este es el que va a 10 MHz clavado, entonces pues, quieras que no, sí. El Super Street Fighter 2 para el 68000 a 10 MHz, en que la Mega Drive sí va bien, pero aquí es que te mete 256 colores en pantalla, claro, entonces ya le estás metiendo mucha candela, y este se traga 4 megas. Aquí lo quitamos. ¿Y cómo has conseguido esta máquina? Esto, un... pregunté... ¿A quién le has vendido tu alma? Pues mira, esta máquina, con la controladora es casi, el monitor, el teclado y 200 disquetes, me la dejó el colega en 550 euros hace 3 años, con corte incluido. O sea, ahora mismo por 550 en Japón te consigues las torres y gracias. Y por eso digo, yo es que lo he estado mirando no hace mucho y bueno, todo lo que tú estás diciendo me parece... Aquí lo tenemos. Es un buen precio, vaya, dentro de cómo está la máquina. Sí. Y por ejemplo, aquí en Modele, el CRT Mode, ¿ves? Que va cambiándolo. Entonces el Mode 3 me parece que son 384 por 226 y el Mode 4, no. El Mode 3 es 512 por 256 y el Mode 4 384 por 256 colores. Por 256 píxeles. Dale ahí que veamos, estamos grabando. Vamos a ver, lo ponemos normal. A un Nuke de estos legendarios. Un Ayuke. Un Ayuken, a ver si no me crujen bien crujido. O sea que tengo aquí esta el pad. Máquina a mí me tiene enamorado. Lo que pasa es que, claro. A mí me ha salido la broma. Uno que me traje me dejó un dineral y está reventado. O sea que. Oh. Ahí he palmado 500, 600. La placa base está frita. Es que estando la placa base. Si tienes la fuente, las disqueteras, la placa hija, todavía eso se puede restaurar. Se puede buscar la habichuela, pero una placa base. De un expert, a ver quién sacrifica a su expert para dártelo a ti. Sí, nadie. Te lo digo ya. Si te fijas, va despacito. Bueno, no, pero... ¿Está bien? Estable. ¿Va bien? ¿Sale el Ryu naranja? Sí, porque es el Super Street Fighter, no es el Street Fighter normal. Ah. Yo recuerdo haber jugado a la versión de PC y iba más lento que esto. Te digo, no lo veo mal. No lo veo mal, es verdad que lo suyo sería más rápido, pero... Bueno, es jugable. No, jugable está mejor, porque al ir despacio te da tiempo a pensar. Porque en el RetroPixel jugué a uno, que había un X68000, que era una sola torre, no dos. Era más moderno, creo. El que lleva la disquetera de 3,5. Y me pusieron... Sí. Que si queréis, mira, voy a reiniciar. El Salamander, creo que fue. Salamander. Ah, bueno, espérate. Y flipé con el Salamander, digo, madre de mi vida, para ahora no me sigues mío. Te me pongo a dar una esquina. Te pongo, que no, oye, que yo soy de MSX. Yo también. Que te digo, si quieres te pongo el Parodius. Estamos aquí con Daniel, que es el creador de este fantástico
joystick más, bueno, no es un joystick, concretamente es un emulador, un Llamando Arrowpad, El Arrowpad es un teclado, un mini teclado con el que poder jugar muy cómodamente a vuestro MSX. Sirve para más plataformas aparte de En principio puedes funcionar con el X68000 también, y bueno, con un pequeño adaptador que vamos a hacer para ponerlo aquí, podrá funcionar con Amiga, con Amstrad, con Master System, etcétera. Perfecto. Bueno, si estaréis viendo las imágenes, es un tecladito, es un mini teclado que tiene izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿vale? No tiene OPQA espacio ni QAOP, que es esa cosa rara, y dos botones de acción. Es muy cómodo, sirve para, sobre todo, para porque esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Por qué surge, de dónde surge la idea de hacer este invento? El MSX desde el principio, siempre todos los MSX han tenido los cursores para la derecha y dos botones. Claro. A lo largo del tiempo se han ido rompiendo muchos MSX, algunos están en el cajón precisamente. Por eso, yo tengo uno que no tiene los cursores, no los tiene. Efectivamente. Luego la gente, claro, para subsanar eso lo que usaban era joystick, pero al estar tan acostumbrado a usar un teclado, el joystick nunca nos ha dado las mismas sensaciones y demás. Entonces, para intentar rescatar a esos ordenadores que estaban perdidos en el cajón, o incluso para evitar que los que funcionan dejen de romperse, no se sigan rompiendo, por jugar a juegos que demandan mucha pulsación y mucho movimiento, bueno, pues he pensado en este tema. Nos da la flexibilidad de seguir usando el teclado, que es lo que nos gusta, sin comprometer la botonera de los teclados tan grandes. ¿Nos confirmas entonces que los MSXeros sois teclistas igual que los de Spectrum? Absolutamente, desde siempre. Cualquiera que tenga un MSX te lo dirá directamente. Con teclado, mejor que con cualquier otra cosa. ¿El MSX es un Spectrum extraño? No. Somos hermanos de batalla, primos, si quieres decirle. Estamos ahí. Perfecto. Pues nada, y bueno, estamos viendo aquí un par de prototipos. El prototipo, efectivamente, el primero está hecho con impresora 3D. Bueno, lo hago para comprobar que el tamaño sea correcto, bueno, que a la gente le guste y compañía. Luego más adelante el acabado final va a estar en esto. Está hecho con molde de silicona, una resina de poliéster, mucho más pesado, mucho más duro. Luego irá pintado con pintura de automoción de vehículo, que queda muy bonito, muy duradero y tal. Las chapas estas están cortadas con láser, luego irán terminadas con un vinilo con, bueno, ya con logotipo, con acabado brillo, el logotipo, los nombres de los botones, etcétera, etcétera. Y bueno, su cajita también y compañía. Esto en un par de semanas. Su pacaje y todo perfecto. Efectivamente. O sea. En un par de semanas aproximadamente yo espero tener las primeras 20 unidades. Esa es la siguiente pregunta que me van a hacer. Sí. ¿Cuándo estará disponible? Eso, en un par de semanas. Estoy esperando ahora el material, básicamente, que como hoy en día todo se pide en China, más baratito. Y bueno, van a ir viniendo de 20 en 20 cada mes. Tengo un pedido hecho cada mes. Vale, hay pre-reservas y tal, ¿no? No quiero hacer preserva, no es una cosa, o sea, que me gusta. Vas a pedir, voy a hacer de 20 unidades, efectivamente, se manden. Bueno, pues al mes siguiente tendré la oportunidad de nuevo de conseguirlo. ¿Y el precio aproximado? Aproximadamente estarán 40 euros aproximadamente. Todo terminado con su cajita, acabado profesional. Cuando se vea el resultado de lo que son los acabados, los costes reales y tal, bueno, pues iremos aproximando lo mismo. Son 39,99, que son 41,95. Depende un poquito de la caja, me gustaría hacer una caja bonita en otra ocasión he hecho una caja blanca y tal, que queda un poquito más normal. Ahora me gustaría hacer las cajas bonitas con su serigrafía y demás, y a ver si la consigo por buen precio, pues lo tendremos también para poder exponerlo, que nos gusta poner también la... Pues nada, esperamos verlo acabado próximamente y nada, vamos a ver cómo funciona, a ver si resiste el uso que le van a dar los niños, y le van a dar mucha caña este fin de semana. Esa es la idea, de traerlo aquí para que, bueno, la gente lo use, que lo conozca un poquito, pero también para probar que sea lo bastante duro para testearlo. Esto es, efectivamente, eso es. Pues nada, Dani, que tengas mucha suerte con el cacharrillo. Muchas y seguramente te, yo creo que sí, que va a tener, cae, que ¿no? va a tener suerte, que alguno cae. We'll be right back.
Estamos aquí con Juan de Amiga Store en la Capacitor Party, que han montado un stand bastante grandecito con un montón de chuches, pero exactamente chuches no es lo que vendéis, ¿verdad? Juan, ¿a qué es lo que es dedicado? ¿Quién es? Bueno, vamos a empezar al principio. ¿Quién es Amiga Store? Muy buenas tardes. Pues Amiga Store es una tienda de informática retro, especializada en Amiga, y que también vende productos para otras plataformas retro como Spectrum, Atari, pero principalmente estamos enfocados en el Amiga. Perfecto. Y bueno, y háblanos un poquito de la chuchería. Vemos que casi todo está centrado, tenéis módulos de memoria, piezas que normalmente se estropean o no hay repuesto. Esto, ¿de dónde sale? ¿Tenéis ahí un contacto en China? Bueno, no hace falta que nos des tus contactos. Bueno, actualmente hay fabricantes de repuestos y hardware que aumenta las posibilidades de estos ordenadores retro, y también nosotros fabricamos y diseñamos algunos productos, y también hay cintos periféricos y tal. Sí, sabemos que la mayoría de la gente conoce lo que es la disquetera Gotek, la famosa Gotek, que te permite cargar juegos a través de dispositivos USB, pero ¿hay alguna novedad o alguna cosita un poquito más interesante? Porque sabemos que la escena de la Amiga es bastante activa y tiene un montón de software, de ampliaciones y tal. Bueno, hemos traído las carcasas de Amiga 1200, de Amiga, del equipo de Amiga 1200 NET, de Philip Lang, que se pusieron a la venta a principios de octubre, de la que nosotros somos distribuidores en Europa, y que se acabaron en 48 horas y guardamos 20 unidades para la Capacitor, que probablemente desaparezcan también y no tengamos sin ninguna. Así que ya sabéis, daros prisa, porque esto lo estamos viendo hoy sábado, puede que mañana domingo queden 5 o menos. Es muy probable que no quede ninguna. Pues esa es la idea, que se vaya agotando, que la gente vaya reviviendo sus equipos, le vaya dando pues mejora, vaya ampliando y vaya cargando software nuevo, ¿verdad? Porque ahí hay muchas cositas nuevas. Y luego también hemos visto que tenéis joystick específicos para Amiga, o son genéricos para Atari, para Norma Atari, perdón. Sí, bueno, hay específicos para Amiga, como el Boomerang B432, y hay también para compatibles con la Norma Atari, pues para propio Atari o para Amstrad, también traemos joystick compatibles. Perfecto. Y ya por último, si la gente no ha podido venir a la Capacitor Party porque le pillaba muy lejos, porque estaba trabajando, porque ha aprovechado el puente, ¿dónde puede encontraros? Pues puede encontrarnos en Lorca, nuestra dirección física, impresores número 5 en Lorca, y también nos puede encontrar en nuestra página web www.amigastore.eu, y bueno, en redes sociales, en Twitter y en Facebook, y en fin. Muy bien, pues nada, Juan, muchísimas gracias por atendernos. No hay de qué, muchas gracias a vosotros.